Muy buenas, chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Six Siege. Hoy vamos, bueno, para empezar, ayer se hizo un AMA de Rainbow Six Siege. Para la gente que no sepa qué es un AMA, os lo resumo muy rápido. Al igual que hacían los youtubers hace mucho tiempo de preguntas y respuestas, pero en este caso, igual, solo que hacia Rainbow Six Siege. Es decir, contentan, ¿qué dice loco? Contentan. ¿Cómo se dice, tío? Tío, ¿qué me ha pasado? Contestan. Eso, joder, mira que no es complicado, ¿eh? Y soy español, madre mía, contestan. No veas, si soy de otro idioma, pues lo entendería. Pues en plan, vale, o soy de otro país, pero español, españita, me cago en 10. Contestan, vale, no, yo no sé qué va diciendo. Pero bueno, gente, después de esta desvariación y tal, contestaron a todo el mundo que le hizo preguntas. Y en este caso, pues hay preguntas muy interesantes que le iremos trayendo poquito a poco al canal, ¿vale? Una de las preguntas que a mí más me llamó la atención fue la de los ¿qué ocurre con el modo nocturno? Los mapas de noche, los mapas... Pues eso, pues bien, en este caso los han respondido. Le preguntaron acerca de todo esto y le dijeron tal cual. La pregunta fue: ¿existe la posibilidad de que los mapas nocturnos, los mapas de noche, vuelvan al juego en modos casuales como en aquel entonces, cuando solíamos tener una visión, cuando solíamos tener una versión nocturna de cada mapa? Y le responde el amigo Alejandro. Dice: cada vez que elegimos hacer un mapa nocturno, debemos asegurarnos de que esté bien iluminado para garantizar el contorno, o mejor dicho, el entorno más equilibrado y competitivo posible. No importa si un mapa futuro es de día o de noche, pero la iluminación del mapa debe ofrecer un juego limpio. No tenemos planes de convertir mapas pasados en mapas nocturnos, pero no cerramos la puerta a mapas futuros. Esto obviamente, como estamos viendo por aquí, abre la puerta a que sí, vamos a poder tener, o puede que haya esta posibilidad de tener algún que otro mapa nocturno en el futuro, pero no, los mapas que tenemos actualmente no volverán a ser mapas nocturnos. Esto, en este caso ya lo he comentado todo, o sea, bueno, lo he leído todo, he traducido todo, en este caso voy a dar mi opinión. A mí personalmente me gustaban mucho los mapas nocturnos, ¿vale? Porque daban otro realismo, daban otro tipo de detalle, otro tipo de sensación el jugar un mapa de noche. ¿El por qué? No lo sé, la verdad, cada vez que tenemos, no sé, en nuestra cabeza el tema de un robo, o que tenemos un ataque de una banda a otra, de normal suele hacerse el... De normal suele hacerse de noche porque, joder, es como la noche alberga horrores, hay peligros, tal y cual. Personalmente, me gustan mucho los modos noche en este juego, pero obviamente ya desaparecieron hace muchísimo tiempo. Ahora, ¿podremos tener alguno que otro en el futuro? Según Ubisoft, sí, a mí me encantaría, la verdad. De hecho, hay muchísimos gameplays en el canal subidos de cuando estaba el modo noche en el juego. Y, joder, los mapas se ven muy diferentes. Que sí que es cierto que hay zonas que se verían muy oscuras, muy tal. Ya, amigos, ya, pero, joder, no todo en esta vida tiene que ser full competitivo, tiene que ser tal. Aunque, por otro lado, lo entiendo porque, sí, he dicho que en esta vida no tiene todo que ser competitivo, pero por desgracia Rainbow Six Siege es 100% competitivo. El que diga lo contrario, pues no tiene mucha idea de juego, la verdad, porque en este caso todo este juego es competitivo, hasta las casuales son competitivas, es decir, que todos tienen que dar lo mejor de todo, porque el juego es así, ¿vale? Te obliga a serlo, ¿vale? Te obliga a querer ser el mejor y te obliga a ganar, por así decirlo, ¿vale? Pero bueno, gente, una pena en este caso, porque sí, a ver, no han dicho que no, la verdad, no han dicho que no van a hacer mapas nocturnos, pero sí que es cierto que está complicado, ¿vale? Porque como han comentado, área mapas nocturnos, o le da exactamente igual que sea mapa nocturno o de día o diurno, da exactamente igual, pero lo que uno que les interesa es que esté bien iluminado. Entonces, si un mapa está demasiado bien iluminado, se quitaría esa gracia del modo nocturno, ¿vale? Porque ¿de qué te vale que fuera sea de noche si literalmente dentro parece un puto, ¿sabes? Día con el solato ahí, ¿vale? Pues entonces eso. Pero bueno, igualmente, ¿qué opináis vosotros? ¿Os gustaría que volvieran los mapas nocturnos? A mí me encantaría, como ya he comentado, pero bueno. Gente, vídeo cortito, pero me gustaría, pues dicho, comentar esto. Es un AMA bastante importante, de hecho vamos a verlo por aquí, ¿vale? Se hizo, como veis, hace 21 horas y es un AMA muy largo, ¿vale? Por cierto, esto que veis por aquí de azul, esto es el dev, o sea, una persona del equipo de desarrollo de Ubisoft, o mejor dicho, de Rainbow Six Siege, contestando. Como veis, han respondido a muchas preguntas. Y como veis, mirad la barra a la derecha, hay muchísimas preguntas, ¿vale? Lo mismo empiezo a traer dos, tres como estas al día, ¿vale? Para así, pues eso, ir resolviendo alguna que otra duda, la verdad. Pero bueno, por cierto, creo que quedaba hasta aquí más o menos, pero bueno, lo dicho, mañana intentaremos traer más preguntitas de este estilo, a ver qué más preguntas así chulas han puesto. Y oye, que está guay que de vez en cuando hagan un AMA, ¿vale? Decir un preguntas y respuestas para justamente eso, ¿vale? Literalmente para ir viendo qué es lo que piensa la gente y cómo podemos solventarlo, en este caso, cómo van a solventarlo la gente de Ubisoft. Mi gente, un placer, un merecer. No me olvides que te videito con más y mejor. Adiós. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo.